Hola, querido. Sabe, con apenas 20 años, Raúl tinha llegado a la conclusión de que su vida era un fracaso. ¿Para qué continuar viviendo? Él me preguntaba en su carta después de me contar los fracasos de su vida. Desde los 16 años vinha usando drogas. No comienzo fue solamente para experimentar, decía él, o tal vez para no se sentir isolado del grupo. Cuando quisiera, yo paro, decía aquellos que lo aconsejaban abandonar ese camino. Mas el día llegó. Él quiso parar, porque casi tinha perdido la vida en un accidente automovilístico. Quis parar y descubrió trágicamente que ya no podía más. Era un pobre escravo del vicio. De ahí en diante, su vida fue un fracaso após otro. Abandonó los estudios, dejó la casa paterna y comenzó a practicar pequeños robos. Finalmente acabó pasando un tiempo en la prisión. Cierta noche, medio drogado, ligó a televisión del cuartinho inmundo que dividía con otros viciados y me vio hablando en la televisión del amor de Dios y das incontáveis oportunidades que el Señor da a los seres humanos. Él me reconoció inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque cuando era garoto, frecuentaba el club de desbravadores y me conoció en un camporí. Inmediatamente las lembranzas fueron desfilando en su mente. ¿O qué tinha acontecido? ¿Por qué? ¿Por qué abandonó la iglesia y ahora estaba en ese estado? La mensaje tocó su corazón. Fue por esa causa que él escribió una carta a producción del programa. Y la dirección del programa envió la carta para mí. Ahora, quiero leer un texto para usted. Paulo dice: prosigo para el alvo, pelo premio da soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Esto está aquí en Filipenses 3:14. Ao ler esse versículo, eu tenho a impressão de que o apóstolo Paulo está falando para Raul, para você e para todos aqueles que um dia já se regocijaram na família de Deus e que hoje, por essas coisas que a vida tem, estão longe de Deus, estão feridos pelo pecado, longe da igreja. Percebe o que Paulo diz: prossigo para o alvo. O verbo prosseguir en grego es lambanó. Significa literalmente alcanzar el topo de una montaña para descubrir que existe otra montaña más alta. Prosseguir no es simplemente seguir, es seguir a pesar de las dificultades, a pesar de las derrotas, de las promesas no cumplidas. Prosseguir es continuar. Parar é diferente, parar é chegar. No dia em que você para, você morre. A vida não é chegar, a vida é prosseguir. Raul precisava se levantar e prosseguir. Todos nós precisamos fazer isso. Cada dia, apesar dos erros cometidos. Porque te digo una cosa, la mayor tragedia del ser humano no es escorregar, caer. La mayor tragedia es ficar caído pensando que una derrota es el fin de la corrida. Te digo que en la pasarela de los victoriosos no desfilan las personas que nunca conocieron la derrota. La victoria es fruto de continuar a pesar de los fracasos ocasionales. Hoje é uma nova oportunidade. Hoje está diante de você seu desafio. E esse desafio é correr atrás do ideal que Deus tem para você. Por favor, não desanime porque uma vez caiu. Não desanime porque você neste momento está longe da igreja. Segure a mão poderosa do Senhor e escreva uma nova página da sua história. Prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, qual será a sua decisão? Que Deus te abençoe.